A estudiar los propósitos y los objetivos del mensaje pro salud. Este es un tema muy importante. En primer lugar, quisiera comenzar diciendo que el mensaje pro salud tiene una misión filantrópica o una misión humanitaria, y eso es lo que vamos a estudiar ¿eh? al, al, al inicio de este tema. Dice: de mucha manera y por medio de la enseñanza y del ejemplo, la señora Cua enfatizó que la reforma pro salud es el medio que Dios tiene de aminorar el sufrimiento en el mundo. Y es, 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 el, el mensaje pro salud tiene una función, hermano, que es humanitaria o es filantrópica. Note la cita que dice ella: dice Tenga cuidado de cómo se coloca usted en la oposición a la obra de la reforma pro salud. Ella avanzará porque constituye el medio que Dios tiene de aminorar los sufrimientos. En nuestro mundo, nosotros vivimos en un mundo enfermo y Dios nos envió el mensaje pro salud con la finalidad de aminorar los sufrimiento en el mundo. Así que el mensaje pro salud tiene esa misión. Note lo que él dice también eh, a la palabra de Dios: Jesucristo, cuando llamó a sus discípulos y los, los envió a predicar, le dijo, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos resucitad muertos, echad fuera demonio, de gracia recibiste dad de gracia, Mateo capítulo 10 versículo 7 y 8, así que el mensaje, el evangelio y la salud van mano en mano, el, el, el evangelio tiene una función de aminorar los sufrimientos en el mundo y esa es la función del área de la salud del de evangelio por eso la salud es el brazo derecho del evangelio en Marcos, el capítulo 16 y el versículo 15, 18 y 20, dice: Y Jesús les dijo: Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Así que noten cómo, el cómo la salud no se puede separar del evangelio. Cuando Jesucristo dio la comisión de predicar el Evangelio, juntamente con predicar el Evangelio, le dio la orden a los apóstoles de que ellos tenían que sanar a los enfermos. Así que la sanidad... No se puede separar del Evangelio. Van mano en mano. Son dos cosas que no se pueden separar, así como el cuerpo y el brazo están unidos. El brazo no se puede separar del cuerpo. Son cosas que van entrelazadas la una con la otra. Así que esa es la misión filantrópica o humanitaria del de Evangelio. Ahora, note cómo lo dice la sierva del Señor. Ella dice, la comisión divina no necesita reforma. La manera que Cristo tiene de presentar la verdad no puede mejorarse. El Salvador dio a sus discípulos lecciones prácticas, enseñándoles cómo trabajar de modo que las almas se gocen en la verdad. Note cómo dice, simpatizó con los cansados y agobiados y oprimidos, alimentó a los hambrientos, sanó a los enfermos, anduvo constantemente haciendo bienes mediante el bien que hacía con sus palabras amables y acto bondadoso, interpretaba el Evangelio a los hombres. Así que el Evangelio, hermano, y la salud y la sanidad de los enfermos son cosas inseparables. Esa es la función filantrópica o humanitaria. Note cómo sigue ella diciendo el mensaje selecto en el capítulo, en el tomo 2 y en la página 62. Dice, esta es la provisión que el Señor ha hecho. Por la cual la obra misionera médica de carácter evangélico ha de realizarse en favor de muchas almas. Note lo que sigue ella diciendo, la siguiente cita. ¿Por qué no se ha entendido? Note bien esta cita, hermano. ¿Por qué no se ha entendido por la palabra de Dios que la obra hecha en la línea misionera médica es un cumplimiento del texto: ve presto por las plazas y por las calles de la ciudad y mete acá a los pobres? a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, hecho es como mandaste, y aún hay lugar. La cita continúa en la siguiente, en la, en la siguiente screen. Y el Señor dijo al siervo, ve por los caminos y por los fallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Esta es una obra que debieran hacer las iglesias en cada localidad. Al norte, al sur, al este y al oeste. Se les ha dado a las iglesias la oportunidad de responder a esta obra. ¿Por qué no lo han hecho? Alguien debe cumplir la comisión. Hermano, la comisión evangélica, la comisión de predicar el evangelio, es algo que va altamente atado a la sanidad de los enfermos. No se puede predicar el Evangelio sin sanar a los enfermos. Son dos cosas inseparables. La sanidad está íntimamente relacionada con el Evangelio. Son cosas que van mano a mano. La señora Juárez pregunta: que ¿por qué no se ha hecho esto? ¿Por qué no se ha hecho? Y ella dice: alguien debe hacerlo. Alguien debe cumplir la comisión divina. Ahora, note hermano, como sigue ella diciendo. Hemos llegado a un tiempo, dice ella, en el cual cada miembro de la iglesia debe hacer obra misionera médica. Cada miembro de la iglesia debe hacer obra misionera médica. ¿Por qué dice ella que cada miembro, tú, tú, por qué dice que tú debe hacer obra médica misionera? Porque el Evangelio y la salud son dos cosas que no se pueden separar. Y ese es, el, ese es uno de los errores que los cual nosotros necesitamos desprendernos de las iglesias católicas y protestantes y venir a la verdadera línea del mensaje evangélico que Dios nos ha dado. Un evangelio que incluye la sanidad de los enfermos. Ahora, note cómo sigue ella presentando el caso en esta función: el, la, el, el mensaje de salud, hermano, tiene una función tiene una función filantrópica o humanitaria. Dice, la forma como Cristo obró consistió en predicar la palabra y en aliviar los sufrimientos mediante obras milagrosas de curación. Pero se me ha dicho que hoy no podemos obrar de la misma forma, porque Satanás ejercerá su poder realizando milagros. Los siervos de Dios de hoy no podrán hacer obra mediante milagros porque se realizarán obras espurias de curación que se harán pasar por divina. Y esa es la diferencia, hermano. Necesitamos aprender esto. Jesús, cuando predicaba el Evangelio, sanaba a los enfermos a través de milagros. Pero en esta última generación, nosotros tenemos que sanar a los enfermos, pero no a través de obras de milagros. Dios nos ha dado una misión diferente, porque los milagros han sido falsificados por Satanás. Como dice esta cita, dice los siervos de Dios de hoy no podrían obrar mediante milagros porque se realizarán obras espurias de curación que se harán pasar por divina. Ahora, eh, esta cita está incompleta. Aquí viene la continuación de esa cita para que vean cómo, cómo sigue ella diciendo. Dice ella, por esta razón...